Bueno, entonces el tema de hoy son los números racionales. Si nosotros acabamos de ver, el periodo pasado trabajamos solamente los números enteros, ¿cierto? Que tenían los números positivos y los números negativos. Ahora entramos a un conjunto mucho más grande que se llaman los racionales. ¿Listo? Como pueden ver en la imagen, los racionales contienen los enteros y contienen a los naturales. O sea que el conjunto de los racionales es un conjunto mucho más grande. ¿Listo? Bueno, ¿qué son los racionales? Dice, el conjunto de los números racionales que se representa con la letra Q está formado por los números de la forma A sobre B. O sea, los conocemos como fracciones. En donde A y B son números enteros. ¿Qué quiere decir que A y B son números enteros? Quiere decir que pueden ser positivos y negativos. ¿Listo? Y la otra condición es que B sea diferente de cero. Quiere decir que el denominador debe ser de 1 en adelante. Es decir, si el denominador es cero, el número no es un número racional. Si ustedes hacen en la calculadora y escriben 2 dividido 0, les va a dar error. Porque no se puede. ¿Listo? Esos son los números racionales. Esa es una forma de representarlos, ¿listo? De allí nace otra forma que lo podemos ver más adelante. Entonces dice, este conjunto contiene a los números enteros que a su vez contiene a los naturales, tal y como muestra la siguiente figura. Entonces aquí está, miren. Tenemos los racionales, que ese es el conjunto más grande, y dentro de él están los enteros. Y están los naturales. ¿Listo? Simbólicamente dice, los naturales están contenidos en los enteros, que a su vez están contenidos en los racionales. Entonces recuerden que los racionales se representan con la letra Q mayúscula. ¿Listo? Bueno, entonces dice, la forma en la que se representan los racionales A sobre B se le conocen como expresiones fraccionarias, donde el término que se encuentra ubicado en la parte de arriba se le llama numerador y al que se encuentra debajo de este, denominador. ¿Listo? Eso ya ustedes lo saben, lo vieron lo vimos el año pasado. Bueno, los nuevos también debieron verlo, porque eso se ve en grado sexto, grado quinto, grado cuarto, listo, las fracciones. Y ya debemos saber que el número de arriba se le llama numerador y el número de abajo se le llama denominador. ¿Listo? Bueno, como estamos hablando ya de racionales que tienen números enteros, entonces vamos a encontrar racionales, o sea, fracciones, vamos a encontrarlas ya sea positivas o ya sean negativas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos unos ejemplos, yo voy a pasar al tablero. ¿Listo? Entonces, repito. Entonces tenemos, por ejemplo, el siguiente racional. ¿Listo? Por ejemplo, 2/5. 2/5 es un número racional y es un número racional que positivo. ¿Por qué es positivo? Porque el 2 y el 5 son positivos y ya sabemos por ley de signos que más por más nos da más, ¿cierto? Entonces, este racional lo podemos escribir como más 2/5. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos 4 sobre menos 7. Tenemos esta fracción llamada 4/7, donde el 7 es negativo. ¿Listo? Pero aquí nos está diciendo que el 7 es el negativo y que el 4 es el positivo. Pero el número racional en conjunto, ¿qué signo tendría? Si el numerador es positivo y el denominador es negativo, Negativo. la fracción completa es negativa, ¿correcto? ¿Por qué? Porque más por menos nos da menos. Entonces el número racional completo sería negativo. 4/7, menos 4/7.
¿Listo? Este es lo racional. Entonces, como ya en grado sexto, las fracciones siempre eran positivas. ¿Sí? Hablábamos de un quinto, hablábamos de dos tercios, hablábamos de 8/11, bueno, pero siempre eran positivas. ¿Sí? Solamente cambiaban el signo cuando restábamos fracciones, pero eso era lo de menos porque ya sabíamos que el resultado nos iba a dar positivo. Pero resulta que ahora en grado séptimo, que ya se le conoce como los números racionales, ya podemos encontrar fracciones tanto positivas como negativas. Y podemos encontrarnos con este tipo de expresiones. ¿Listo? Donde uno de los dos sea negativo, ya sea el de arriba, ya sea el de abajo, o lo podemos encontrar también de la siguiente manera. Por ejemplo, menos 5 sobre menos 8. ¿Sí ven? Aquí tanto el numerador como el denominador son negativos. Pero en sí, la fracción completa, ¿qué signo tendría? Positivo. Positivo. ¿Por qué? Porque menos por menos nos da más. Entonces la fracción completa es más 5 octavos. ¿Listo? Entonces miren que el signo siempre se va a escribir como a la mitad. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que el signo toma a los dos números al mismo tiempo. No importa que al principio nos hayan dicho menos 5 sobre menos 8. No. La ley de signos nos dice que menos por menos nos da más. ¿Listo? Otro ejemplo. Tengo menos 9 sobre 4. Menos 9 sobre 4. ¿Qué signo tendría la fracción? Negativo. Negativo. ¿Por qué? Porque menos por más nos da menos. Entonces nos Negativo. queda menos 9 cuartos. ¿Listo? Entonces, miren. ¿Ven? Entonces ya debemos tener en cuenta que los racionales los podemos encontrar ya positivos o negativos. Negativos. ¿Listo? ¿Esto por qué ocurre? Porque resulta que, lo voy a hacer aquí, lo voy a explicar aquí, tenemos un conjunto llamado, ¿llamado cómo? Llamado los naturales, ¿cierto? Que se representa con la n. ¿Los naturales cuáles son? Pues son los números del 1 hasta el infinito, ¿cierto? Pero positivos. 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿cierto? Pero resulta que ya vimos que estos números están contenidos dentro de otro conjunto más grande, ¿sí? Y ese conjunto más grande lo conocemos como ¿qué? Como enteros. ¿Y por qué es un conjunto más grande? Porque resulta que contiene los positivos, pero también contiene los negativos, ¿sí? Menos 4, menos 1, menos 3, etcétera, ¿cierto? Pero ya ahora nos damos cuenta de que estos dos son pequeños en comparación con este nuevo conjunto que se llama los números racionales, ¿sí? Esos dos conjuntos están contenidos dentro de este más grande que se llama racionales y se representa con la letra Q. ¿Qué son los racionales? Pues simplemente tomarlos y combinarlos y formar nuevas expresiones. Y esas expresiones las conocemos como fracciones. Entonces podemos encontrar fracciones positivas o podemos encontrar fracciones negativas. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta eso. Es decir, por eso les decía yo el periodo pasado, les decía, apréndanse la ley de signos. Porque desde el momento en que la estoy enseñando hasta que se gradúen en 11, van a usar la ley de signos. Y esa es una prueba de ello. Estamos viendo los racionales donde estamos combinando ya las fracciones positivas con las negativas. ¿Listo? Estos son el conjunto de los números racionales. Bien. Hasta ahí estamos claros con la definición de racionales, el concepto. Pero no todos al tiempo, no las escucho. ¿Estamos claros, sí o no? Levantemos pulgar si no queremos hablar. Sí. Listo, bueno. Sí. Profesor, yo entendí una cosita. No entendí.
De nuevo, por favor. No, de nuevo, sí. Ok, porque se escuchó entrecortado y creo que no fui el único que escuchó eso. Bien, listo, entonces listo. Pero resulta que los racionales no solamente los encontramos como fracciones, sino que los encontramos como otro tipo de expresiones que también conocemos y se llaman decimales. ¿Listo? Entonces, los racionales pueden ser fracciones o pueden ser decimales. ¿Listo? ¿Cómo encontramos los decimales? Pues los decimales nacen a partir de la fracción. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo la fracción 4 quintos, ¿cómo encontramos el decimal que le corresponde a esta fracción? Pues simplemente tomamos el 4 y lo dividimos entre 5. Si ustedes lo hacen en calculadora, 4 dividido 5 les va a dar 0.8, ¿cierto? ¿Sí o no? Si ustedes toman 4 dividido 5 les va a dar 0.8. Dime. Me pudiera esperar un momentico que me va a salir del computador porque me está fallando y me va a meter en el celular. Dale, no hay problema. Bueno, voy grabando. ¿Listo? Entonces, miren, los decimales nacen de la expresión. Entonces, es un error cuando decimos números fraccionarios o decimos números decimales, ¿no? En realidad decimos, lo que se debe decir son expresiones fraccionarias o expresiones decimales. ¿Sí? Ambas expresiones no son números, sino expresiones. ¿Cómo así expresiones? Pues formas de escribir un número. Las expresiones fraccionarias y las expresiones decimales, pues ya forman parte de un conjunto más grande, que es el que estamos viendo hoy, que se llaman los números racionales. ¿Listo? O sea que el conjunto, o sea que el, cuando vemos una fracción y cuando vemos un decimal, no decimos números fraccionarios ni números decimales. Decimos expresiones, porque ambos números son números racionales. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde nacen los decimales? De las fracciones. ¿Y cómo lo hacemos? Pues simplemente dividiendo el numerador entre el denominador. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos 7 tercios, menos 7 tercios. Le hago la negativa. Menos 7 tercios. ¿Qué número de decimal obtengo a partir de esa fracción? 2,33. 2,33, exacto, sigue el 3. Sigue el 3, ¿cierto, Natalie? 2,33333. Sigue de manera infinita. Sí, el 3. En la calculadora llega hasta cierto punto, pero resulta que ese 3 que está allí, que se repite, es un 3 infinito. Entonces, menos. Aquí nos faltó algo en el decimal. Ay, Dios mío. Aquí nos faltó algo en el decimal. Nos faltó el signo, porque si la fracción es negativa, el decimal también va a ser negativo. Entonces, si yo digo menos 7 tercios, estoy diciendo menos 2,33333333333. Infinito. ¿Listo? Ojo con los signos, porque aquí también tienen en cuenta los signos. Muchas de las actividades que les califiqué, les calificaba mal el resultado porque no es lo mismo tener 5 pesos en el bolsillo a estarlos debiendo. Y lo repetí muchas veces. No es lo mismo más 5 que menos 5. No es lo mismo menos 8 que más 8. No es lo mismo menos 1 millón que 1 millón. Positivo. ¿Listo? Ojo con los signos. Bien. Ahora otro.
Vamos a poner otro. Pongamos 11. Me aparece una carita. 11 quintos. ¿Cuánto da 11 entre 5? O sea, 11 quintos es la expresión. 2.2. Ok, tenemos entonces la expresión fraccionaria que es 11 quintos y la expresión decimal que le corresponde es 2.2. ¿Listo? Por ejemplo, otro, 20 entre 9. 20 novenos. ¿Cuál es la expresión decimal que le corresponde a 20 novenos? 2.2. Infinito. 2.2 infinito. Bueno, puntos suspensivos porque es infinito y no voy a escribir todo de poco de dos. ¿Listo? Bien, a ver otro. Quiero que me dé otro tipo de decimal para llegar a un punto donde quiero explicarles. A ver. A ver. 8 séptimos. ¿Cuál es la expresión decimal que le corresponde a 8 séptimos? 1,1,4,28,27,14,29. 1,1,4,2,8,5,7,14,1,4. Mire que ahí vuelve y se repite. 2, 8, 5, 7, 4, a mí me dio 3. Porque tienes aproximada la calculadora. Quítale, no, profe. Quítale la aproximación. No, está normal. ¿Dónde ve el 3? Después del 4. Obviamente, tienes la calculadora aproximada. Profe, y a mí me da diferente. 8 entre 7, ¿qué le dio? A mí me dio pues todo eso, pero ya donde se repite, o sea, 4, 2, 8 me da 4, 2, 9. Claro, porque vuelve y se aproxima, porque es que la calculadora apenas tiene cierto límite, ya sea la del celular, ya sea la calculadora normal. Ellos tienen un límite y como aquí el decimal es infinito, entonces va a llegar a un punto y cuando llegue ese número, lo va a aproximar o lo va a dejar tal cual. Todo depende del número que sigue. Entonces, ¿por qué a Natalie le da 3? Porque resulta que después del 2 sigue 8 y el 8 es mayor a 5. Yo les he dicho que cuando un decimal es mayor a 5, aproxima el que está adelante. Entonces le queda 1,143. En el caso de Valentina, como llegó hasta el 8, es este 8, creo, ¿cierto? Entonces, como el número que sigue es 5 o mayor, entonces el 8 se convierte en 9. Pero eso es simplemente efectos de calculadora. ¿Listo? Profe. Natalie. Yo no digo que... Dime. Yo no digo ese 4, yo digo el segundo 4. Este 4 de aquí que estoy señalando, ¿cierto? Sí, señor. Claro, es por tu calculadora, porque vuelvo y te repito, hay calculadoras que tienen un límite de números, entonces cuando llegan a ese límite, aproximan el que está antes, porque ya no pueden escribir más, es simplemente eso. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Miren que aquí la parte que se repite ya no es uno solo, miren que vimos en este que está aquí, que se resalte aquí, y en este que está acá, vimos que es un solo número el que se repite infinitamente. Pero con este nuevo ejemplo nos damos cuenta que no muchas veces es un solo número el que se repite, sino que podemos encontrar un conjunto más grande. Por ejemplo, aquí se repite desde el 1 hasta el 7. Y ahí vuelve y se repite 1, 4, 2, 8, 5, 7. Y vuelve y se repite 1, 4, 2, 8, 5, 7. ¿Bien? Entonces, no solamente se puede repetir un solo número, sino que se pueden repetir varios a la vez. ¿Listo? O también podemos encontrar... Mira, yo encuentro
12 dividido 12 dividido 7. 12 dividido 8. 12 dividido 9. 3 dividido 5. 3 dividido 6. A ver, por ejemplo, hagamos este. 13 sextos. ¿Cuál es la expresión decimal que le corresponde a 13 sextos? 2,1666667. Correcto. Entonces, como llegaste a tu límite, mira que lo aproximó a 7, pero en realidad el infinito es el 6. Listo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este nuevo decimal a los anteriores que hemos encontrado? ¿Quién me puede decir? Que después del 2, en vez de repetirse solo el 6, se encuentra el 1. Correcto, o sea que después de la coma hay un número que no se repite, pero luego sigue el número que sí. O sea que hay una combinación entre números que no se repiten y números que sí se repiten. Correcto, entonces miremos aquí. Aquí vimos tres tipos, tres formas diferentes de decimales. La primera, el decimal es exacto. Miren, nos da hasta cierto punto, 0,8, 2,2, 0,45, 7,347, ¿sí? O sea, encontramos ese tipo de decimal que dan una cantidad determinada de decimales. Pero también encontramos decimales donde después de la coma todo se repite, ya sea uno o varios números. O también podemos encontrar un decimal donde después de la coma hay un número que no se repite y el otro sí. O los otros sí. ¿Sí? Entonces encontramos tres tipos de decimales. Esos decimales son, que están en la guía. Primero, decimal exacto. El segundo, decimal periódico. Y el tercero, decimal mixto. ¿Listo? Entonces, aquí esos son los tres tipos de decimales que encontramos. El decimal exacto, el decimal periódico, periódico puro también lo pueden encontrar, o decimal mixto o decimal periódico mixto. ¿Sí? Entonces, decimal exacto, decimal periódico puro o decimal periódico mixto. Escribamos el nombre completo. Decimal periódico puro. Decimal periódico mixto. ¿Listo? Esos son los tres tipos de decimales que encontramos con los ejemplos anteriores. ¿Sí? Y son los tres tipos de decimales que podemos encontrar. Recuerden que en las fracciones también hay varios tipos, ¿no? Fracción propia, fracción impropia, fracción homogénea, fracción heterogénea. Todo eso lo vimos el año pasado. Y también encontramos los tres tipos de decimales. Decimal exacto, decimal periódico puro y decimal periódico mixto. Entonces, 0,8, ¿qué tipo de decimal es? Decimal exacto. Correcto. Menos 2,333333333, ¿qué tipo de decimal es? Decimal periódico puro. Correcto. Sí. Decimal periódico puro. El 2,2. Decimal periódico mixto. Ah. Decimal periódico. El decimal exacto. Correcto. Exacto, porque tiene hasta aquí, mire que no hay puntos suspensivos. ¿Ven? Entonces es exacto. El 2,2222222222. Decimal periódico puro. Correcto. Decimal periódico puro. El 1,1425714145714275. Decimal periódico puro. Decimal periódico puro. ¿Listo? Puro. Se llama decimal periódico puro. ¿Sí? Porque es porque ahorita miramos la diferencia entre este y este. Y el 2,16666666, ¿cuál es?
Decimal periódico. Decimal periódico mixto. Correcto, decimal periódico mixto. Entonces miren cuál es la diferencia. La diferencia entre el puro y el mixto es que lo que va después de la coma inmediatamente comienza a repetirse. ¿Ven? Mire, 1,142857 y aquí volvemos a encontrar el 1, 4, ¿sí ven? El periódico puro es que lo que va después de la coma, el número que sigue después de la coma inmediatamente comienza a repetirse. Pero en el periódico mixto, miren que después de la coma hay uno que no se repite, sino el que le sigue a él. Esa es la diferencia entre el periódico puro y el periódico mixto. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Bien, listo. Todo eso que acabo de decir lo encuentran allí en la guía. Profesor, ¿me repite lo del periódico mixto? Claro. Decimal periódico mixto, no entendí un poquito. Claro, listo. Bueno, el periódico mixto es un decimal donde la cifra que va después de la coma no se comienza a repetir, sino lo que sigue, ¿sí? 2, por ejemplo, este tengo 2,1, y mire que el 6 es el que se repite, el 1 no, ¿sí ven? Entonces, por eso se llama periódico mixto, porque está combinado entre parte que no se repite y parte que sí. En cambio, los anteriores, como este, el 2,2222, mire que lo que va después de la coma, o sea, el 2, automáticamente ya comienza a repetirse. Esa es la diferencia entre el puro y el mixto. ¿Listo? ¿Claro? Sí, claro. Listo, muchachos. Miren que en matemáticas dijeron, venga, pero es que para escribir estos decimales y hacer puntos suspensivos suena un poquito tedioso, ¿cierto? Siempre escribir un resultado con los decimales que se repiten y escribir puntos suspensivos al final es un poquito complicado y pues en caso de que lo vayamos a sumar con otro, ¿cómo lo hacemos? O si lo vamos a restar con otro, ¿cómo lo hacemos? Bien, resulta que encontraron la solución en la notación de decimales y dijeron, listo, entonces al número o los números que se repiten vamos a hacerle una línea sobre él. Quiere decir, por ejemplo, que este menos 2,333333 que se repite, se puede escribir menos 2,3. Y como vemos que el 3 es el que se repite, le hacemos una curva en la parte de arriba. Entonces miren la diferencia. Ya escribimos menos 2,33333 infinito, lo podemos escribir como menos 2,3 y sobre el 3, que es el número que se está repitiendo, hacemos una curva en la parte de arriba, solamente sobre él porque es el número que se está repitiendo. Y entonces dijeron, listo, entonces, ¿cómo se llama ese número? Entonces se llamaría, se leería así, menos 2,3 periódico. ¿Listo? Entonces ya no decimos menos 2,3333 infinito, sino que lo llamamos como menos 2,3 periódico. ¿Qué me está diciendo la palabra periódico? Pues que el 3 es el número que se va a repetir infinitamente. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime. ¿Y como sea así en el caso del 2,1,6666, también se podría ponérselo en el 6? Claro, sí, miremos. Quería llegar allí para inventarte, pero listo, ya vamos a llegar allí. Entonces decimos, por ejemplo en este de acá que también es periódico puro, decimos 2,2 y ¿sobre quién hago la curva? Sobre el 2 que va después de la coma, porque es el 2 que se está repitiendo de manera infinita. Entonces, ¿cómo se lee? 2,2 periódico, ¿listo? 2,2 periódico. Ahora lo que en este de acá, por ejemplo, que tengo un conjunto de números que se repite. Entonces, aquí lo podemos escribir como 1,1,4,2,8,5 y 7. Hasta ahí lo escribimos porque después es lo que vuelve y se repite.
¿Sí ven? Entonces, sobre solamente este conjunto, hacemos la curva. Entonces decimos 1,142857 periódico. ¿Listo? ¿Listo? Porque solamente sobre este conjunto de números es que se está repitiendo. Entonces, solamente sobre ellos hacemos la curva que va en la parte de arriba y ya lo nombramos diciendo 1,142857, terminado con la palabra. ¿Quién está ahí? Sí, profe. Listo, bueno, entonces vamos a hacer unos ejemplos. Bueno, tenemos estas expresiones fraccionarias, vamos a convertirlas en decimales y vamos a decir qué tipo de decimal es. Si es exacto, periódico puro o periódico mixto. ¿Listo? Vamos con la primera, la letra A. ¿Listo? Entonces el ejercicio A es 37 dividido 80 o 37 sobre 80. O en términos de fracción, 37 ochentavos. ¿Listo? ¿Cuál es el decimal que le corresponde a esa fracción? 0,4625. 0,4625. ¿Qué tipo de decimal es? Positivo. Es positivo, pero ¿qué tipo de decimal es? ¿Listo? Ajá. Exacto. Decimal exacto. ¿Sí? ¿Por qué es decimal exacto? Porque no dieron puntos suspensivos. O sea, no hay una cantidad que se repite. ¿Sí? Si de pronto encontramos si al hacer la división en la calculadora encontramos que dice 0,4625, 4625, 4625, 4625, bueno, se repite y se repite y se repite, ya no es exacto, sino periódico puro. ¿Listo? Entonces aquí es exacto porque en la calculadora me dio hasta ahí, no me da más. ¿Listo? El B dice 29, 32 avos. ¿Cuál es la expresión decimal que le corresponde a ese? 0,900625. ¿Exacto, puro o mixto? Exacto. Correcto. 0,90625. Y se llama decimal exacto. Muy bien. Siguiente, vamos con el C. 1230 sobre 99. ¿Cuál es el decimal que le corresponde? 12,42. ¿Y qué es lo que hacemos ya? Si ya sabemos que el 42 es el que se repite, le hacemos la curva. La curva. ¿Y cómo lo leemos? La curva de Buenaventura. ¿Cómo lo leemos? 12,42 periódicos. 12,42 periódicos. Correcto, muy bien. O sea, ¿qué tipo de decimal es? Periódico puro. Correcto, decimal, periódico puro. ¿Listo? Y además decimal, periódico puro. Bien, vamos con el D. Es 7 sobre 99. Da 0,0707007007. Pero ya no lo leemos así. Ya no lo leemos así. ¿Cómo lo leemos? 0,07 al periódico. Correcto. 0,07 periódico. Y le hacemos la curva sobre el 07 porque son los dos que se repiten, ¿no? 0,07 periódico. Entonces, ¿es un decimal qué?
periódico puro. Periódico puro. Correcto. Muy bien. ¿Listo? Vamos con el E. ¿Listo? Pero ahora lo que voy a hacer es silenciarlos a todos y solamente yo activo el micrófono a quien le voy a preguntar. ¿Listo? Entonces el ejercicio E dice 2.357 sobre 9.999. Vamos a ver. Tim Marín de Dopingüe. Cucaramácara títere fue. Este cochino marrano fue. Con la varita de San José. Angie Sofía. Hola. Angie. Hola, profe. ¿Cómo estás? Mal, porque me tocó a mí. Bien, ¿cuál es el decimal que le corresponde a ese, a esa fracción? Tienes calculadora ahí, ¿cierto? No desactives el audio porque yo soy el que lo estoy manejando. Me lo desactivas y me toca volvértelo a activar. Déjalo activado mientras te pregunto, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el decimal que le corresponde? Un momentico, profe. Dale, no hay problema. Hasta ahí me lo sé. El 2, profe. Ajá. ¿Qué más sigue? 9, 9, 9, 9. No. ¿Tienes calculadora contigo? Sí, profe. Entonces haz la división. 2.357 dividido 9, 9, 9, 9. 2. Profesor, me dio 0,000013. No, señora. A ver, no le hagas el punto. Escribe 2, 3, 5, 7 dividido 9, 9, 9, 9. 0,2357, 2357. Entonces, ¿sobre quién le hago la curva que se repite? ¿Desde dónde hasta dónde? Del 2. ¿Hasta? El 7. ¿Y cómo se repite después de la cifra, perdón, cómo se repite después de la coma, se llama cómo? ¿Decimal qué? ¿Exacto? No, porque hay cantidades que se repiten, entonces no es exacto. Es periódico, pero ¿cuál de los dos? ¿Puro o, es, o mixto? Puro. Correcto, es puro porque justamente después de la coma, el primer número vuelve y se repite. ¿Claro, Angie? Sí, profe. Perfecto, listo. Ya puedes activarlo allí. Voy entonces con el F. ¿Cuál era afortunado? Ah, no, está muy fácil. 12 sobre 28. ¿Cuál será el decimal que le corresponde a 12 sobre 28? A 12, 28 avos. A ver, a ver. Miguel Ángel Vélez. Buenos días. Miguel. Profe. ¿Ahora sí?
Sí. Listo. ¿Cuál es el decimal que le correspondía a ese? Profe, me dio 0,2. Ah, ah. 0. ¿Señor? 0,2, ¿no? 0, haz la división. 12 dividido 28. ¿Cómo están dividiendo realmente? 12 dividido 28. Te da 0,4. Ah, 4. 2. 2. 8. 5, 7. 5, 7. ¿Y después qué sigue el 7? 1, 14. Ah, 1. Sigue el 4, luego el 2, luego el 8, luego sí, ¿sí? Se repite, ¿cierto? Sí. O sea que, ¿de dónde hasta dónde le hago la curva? De 4 hasta el 1. Correcto. ¿Qué tipo de decimal es? Decimal periódico puro. Correcto, muy bien. Gracias, Miguel. Listo. 24 sobre 35. Vamos a ver el G. 24. Sobre 35. Vamos a ver. Uno que acaba de llegar. Voy a poner uno que acaba de llegar. A Laura. Laura. Buenos días. Laura Sofía. Ok. Jean Pierre. Colocando unitos ya. Buenos días. ¿Sí? Esto es Jean Pierre. Vamos a hacer el decimal de esa fracción. 24 sobre 35. ¿Cuál es el decimal de esa fracción? 24 dividido 35. Mantico. ¿24 dividido cuánto? 24 dividido 35. ¿El cero? 24 dividido 35. 6. Ahí va a ser. 6. 8. 5. 5. 7. 7. 1. 1. 42. 42. 9. Listo. Bueno, ahí en realidad te debe dar otra vez 8, 5, 7, 1, 4, 2. Luego 8, 5, 7, 1, 4, 2. Y así sucesivamente. ¿Qué parte, desde dónde hasta dónde se repite? Desde la coma. Ah. O sea, si te digo que después del 4, después del 2 va otra vez el 8, el 5, el 7, el 1, el 4, el 2 y nuevamente el 8 y así sucesivamente, ¿desde dónde hasta dónde se está repitiendo? Desde el 6. No. ¿Seguro? Yo apenas veo un 6 aquí, yo no veo más 6 por acá. ¿Desde el 8? ¿Hasta dónde? Hasta el 2. Ajá, correcto. Entonces ya decimos
0,6857142 periódico. ¿Ves? Entonces, ¿cómo se llama ese decimal? ¿Decimal qué? Tengo hambre. Decimal. La verdad, profe. Decimal periódico. Periódico. ¿Puro o mixto? Mixto. ¿Por qué es mixto? Porque, profe, pero para mí, ¿no? Porque ¿sí? Se cierra desde... ¡Buah, profe! Profe, no sé cómo responderle. Ay, ok, Jimpira, apréndase esto. Se llama decimal periódico mixto porque después de la coma hay una parte que no se repite y otra parte que sí. ¿Claro? Sí, ya. Listo. Entonces, decimal periódico mixto porque el 6 no se repite y del 8 hasta el 2, sí. ¿Listo? Bueno, muy bien. Gracias, Jean-Pierre. Vamos con el H. 237 entre 99, ya para ir terminando. 237, 237 entre 99. ¿Listo? Vamos a ver cuál es el afortunado. Camila Anchundia. Señor. ¿Cuál es el decimal que le corresponde a 237 sobre 99? Dos. Coma 39. 39. O sea que sería 2,39 periódico, ¿cierto? O sea que le hacemos la curva ¿a quién? Sí, señor. Al 39. Al 39. ¿Listo? Vale, entonces decimos que es un decimal periódico ¿qué? Puro. Correcto. Listo. Muy bien, gracias, Camila. Y estamos con el I 96 sobre 25. 96 sobre 25. Vamos a ver. Al que no tenga la cámara activada, le pregunto. Ay, sí, todos corren de ahí. Vamos a ver, Juan Sebastián Olarte, buenos días. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien. Ok. Estamos hallando las expresiones decimales de las fracciones que están en los ejemplos. En este caso tenemos 96 sobre 25. ¿Listo? Entonces, no sé si has estado pendiente, si apenas acabas de llegar, si estuviste alguna explicación. Pero vimos que la manera de hallar las expresiones decimales... Juan Sebastián, ¿están construyendo o algo allá en tu casa? No exactamente, que es que le están arreglando y unas cosas de la estufa, por eso. Ah, ya. Bueno, entonces ahí rapidito. Vamos a hallar la expresión decimal. Entonces lo que tienes que hacer es dividir el 96, o sea, el numerador, entre el denominador. ¿Cuánto te da esa división? 96 dividido 25. Tengo que traer la calculadora entonces. Claro. Vale, mientras le hacemos porras al de la estufa. ¿Dónde está la calculadora? Ah, ya me acordé.
A ver, aquí tengo la calculadora. ¿Listo? 96. Ajá. Dividido 25. Dividido 25, ¿verdad? Uh-huh. 3,84. Listo, Juan Sebastián. Después del 4, ¿hay más números? No. No, correcto. Entonces, ¿cómo se llama ese tipo de decimal donde no hay ninguna parte que se repite? ¿Decimal periódico puro? No, es periódico puro cuando se repiten, pero cuando no se repiten, se llaman exactos, ¿listo? Entonces, sí, es que pueden... Vale, no hay problema. Entonces, por eso te estoy explicando ahorita, ¿vale? Entonces, cuando no hay ningún número que se repite, se llama decimal exacto, ¿listo? Ok. Bien, ya puedes activar allí, muchas gracias. Ay, descansaron mis oídos. En fin, bueno, vamos con el último. 2,356 dividido 8. 2,356 dividido 8, o entre 8, o sobre 8, como me pueda decir. Y el elegido es... Jorge. Jorge. Señor. Vamos a hallar el decimal de esta fracción. 2,356 sobre 8. ¿Cuál es? 294,5 medio. Correcto. ¿Exacto, puro o mixto? Exacto. Correcto. Decimal, exacto, porque llega hasta el 5 y después del 5 no hay nada más, ¿sí o no? Uh-huh. Correcto, muy bien. ¿Listo? Muchachos, ¿claro? Espérate aquí un momentico. Ya, ahora sí. ¿Claro, muchachos? Claro. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Bien. Claro. Sí, señor. Listo, entonces, si volvemos a la guía, ahí va a estar todo lo que acabo de decir, lo de la curva. Y vemos que en la actividad final son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fracciones de las cuales les van a hacer lo mismo que yo acabo de hacer con los ejemplos que acabo de hacer. ¿Listo? Tienen la fracción, van a hallar el decimal y me van a decir qué tipo de decimal es. ¿Listo? Esa es la actividad de ustedes de esta semana. Fácil, ¿sí o no? Sí. Bien. Ojo con lo, ojo que hay fracciones negativas. Entonces, recuerden que esos decimales van a ser negativos. Si yo veo un decimal y está bien clasificado, pero no veo el signo menos, mal, ¿verdad? Pero es que una pregunta. Lo amenazo por convivencia. Dime. Listo, bro, listo, listo. Cuando pues ahí está diciendo que no negativo, tiene que ser. El decimal debe ser negativo. ¿Sí? Por ejemplo, es el ejercicio D, mire, dice menos 8 sobre 12. Cuando usted halle el decimal, usted va a dividir normalmente, usted va a dividir 8 entre 12, ¿cierto? Eso le va a dar 0,6 periódico. Pero como la fracción es negativa, el decimal debe ser negativo. ¿Listo, Juan? Listo, profe. ¿Listo? Bien.